Bien, volvemos al tema. Ya lo tenemos terminado de pintar. ¿Veis? Está camuflado completamente. Con el tren de rodaje también camuflado. Ahora vamos a proceder a hacerle las luces. Para las luces es mejor desmontar la torre, que nos será mucho más cómodo a la hora de trabajar. Lo que le voy a añadir en primer lugar es al gris un poquito de gris claro. Sobre el mismo bote del aerógrafo le añadiremos un par de gotas. Añadimos dos gotitas. Lo mezclamos con el pincel y conseguiremos una mezcla un poquito más clara, un color un poquito más claro. Vale. Una vez que lo tenemos, disparamos con el aerógrafo y empezaremos a pintar. Al pasarle con este color, conseguiremos sacarle un poco el matiz algo más claro. Lo que no tenemos que hacer es intentar acercarnos a los bordes de las manchas, dejando siempre una pequeña separación, intentando pintar en el centro de la franja de camuflaje. Normalmente esta operación nos requiere al menos dar dos pasadas sobre cada mancha. Vamos a la torre, después otra vez al casco.
Y ahora ya el cañón. Las dos franjas de camuflaje que ha recibido el cañón. Retrasamos un poquito más. Y ya tendríamos dada la primera luz a uno de los colores de camuflaje. Aquí tenéis la torre. Además, si os dais cuenta, es bastante resistente. Aquí la tenéis. Creo que se nota algo el cambio de color. Y de igual manera el casco. Ahora le tengo que dar al otro color, que es el verde. ¡Hasta luego!